Bueno, Yacine, ¿cómo ha vuelto de estar con tu selección? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, pero hemos perdido 3-2 con un árbitro un poco malo, pero vamos a ver para el partido de vuelta el 19 de noviembre y tenemos que ganar en nuestra casa y ya está, pero yo he trabajado mucho físicamente y hoy estoy mucho, mucho mejor que hace 2 semanas. ¿Ha sido entonces beneficioso el paso por la selección para la puesta a punto física? Sí, claro, porque durante toda la semana he trabajado mucho, hemos hecho muchos entrenamientos y por eso estoy bien hoy. Hemos visto que Luca ha vuelto a probarte en banda derecha con Pereira en banda izquierda. ¿Te sientes más cómodo en la banda derecha que en la izquierda? Sí, un poco más cómodo porque he jugado más partidos a esta posición. Pero ahora voy a ver cómo el entrenador hace su equipo y ya está. Y voy a trabajar, voy a jugar y solo eso. ¿Qué noticias tenéis del Getafe? Es un partido muy importante para nosotros y vamos a jugar contra un equipo fuerte que han ganado sus últimos partidos, creo. Y ya está, y hay que ganar siempre porque necesitamos de puntos el más rápido posible. ¿Algo especialmente peligroso del rival? No sé, pero es un partido importante y ya está. Tenéis que intentar haceros fuerte en casa, ¿no? Seguir la línea del último partido ante el Athletic, ¿no? Seguir la línea, haceros fuerte en casa y seguir la línea del último partido ante el Athletic, la última victoria ante el Bilbao. Ah, sí, claro, sí. Hay que ganar en nuestra casa porque el último partido hemos hecho un partido malo contra el Villarreal y en nuestra casa tenemos que ganar y jugar bien. Ayer salió el horario del partido ante Málaga. Es un viernes. ¿Este lío de los horarios a vosotros os afecta o no? No, es horarios como siempre. Jugamos lunes y después viernes y no afecta más el equipo. Pero en el partido frente al Villarreal se notaba cierto cansancio, ¿no? Por haber jugado lunes, viernes. No entiendo, perdón. En el partido frente al Villarreal sí se notaba cierto cansancio físico porque los partidos estaban muy juntos, uno a otro. No entiendo. Jugamos lunes, luego viernes, lunes claro, Bilbao, claro. Se notaba en Villarreal que había físicamente cuesta. Miércoles, sí. Lunes, viernes. Sí, un poquito, pero todos los equipos juegan durante el año como eso y no es una culpa para haber perdido este partido.